En el vídeo de hoy, y sin que sirva de precedente, recopilaremos lo mejor de las dos últimas semanas. ¡Vamos a ello! Path of Exile ya se encuentra disponible para descargar en Xbox One. Este RPG llega a la consola de Microsoft en formato Free to Play, con la jugabilidad totalmente adaptada al mando y con todo el contenido hasta la fecha de la versión de PC. El juego de Grinding Gear Games destaca por un más que extenso árbol de habilidades que garantiza una amplia personalización de personajes. Recuerda que además, Path of Exile recibirá mejoras en Xbox One X como resolución 4K y previsiblemente 60 fotogramas por segundo, que hasta la fecha el título es exclusivo en consolas para Xbox One y que se espera para este año su traducción al castellano. Una de las sorpresas de este pasado E3 fue, sin duda, el anuncio de la continuación de la saga Metro con una nueva entrega subtitulada Exodus. Presentado durante la conferencia de Microsoft, a muchos nos quedó la duda de si aquello que veíamos en pantalla estaba lanzado desde una Xbox One X o aquellos gráficos esplendorosos eran fruto de nuestra imaginación o un muy buen CGI. Ni una cosa ni la otra. Según 4Games, el tráiler fue capturado in-engine con un PC representativo de las especificaciones técnicas de la consola que quitaron cosas como el HUD y QuickTime Events y lo coreografiaron para que la música encajara en el tráiler. Pero lo que visteis es lo que jugaréis. Tendremos que esperar hasta el año que viene para poder ver estas palabras hechas realidad en Metro Exodus. Durante una retransmisión en directo, hemos podido ver el nuevo sistema de transferencia de datos entre consolas que ya no requerirá de un método tan manual como el de descargar juegos uno a uno, ni por supuesto el arcaico uso de cables que requería Xbox 360. Para Xbox One X tendremos un completo y automatizado sistema. Lo único que necesitaremos será un disco duro externo que una vez conectado a nuestra vieja consola y con el arranque de la aplicación que habrá disponible para ello, se realizará un backup de todos nuestros datos, configuración y juegos. Hará lo propio con los HDs 4K y luego todo podrá ser transferido a la nueva consola mediante el mismo almacenamiento o a través de una red doméstica. Fácil, ¿verdad? A estas alturas de generación, nadie esperaría que Nightmare Creatures volvería nuevamente. Y es que el estudio Albino Mouse se ha hecho con los derechos para poder crear un reboot del juego original. Por ahora no hay fecha de lanzamiento anunciada, ya que se ha mostrado por primera vez en el PAX de este año, pero sí sabemos que llegará a consolas de actual generación y PC. ¿Hay ganas de volver a encarnar a Ignacio Blackguard y a Naya Franciscus? Assassin's Creed Origins espera enmendar los errores y premuras de sus anteriores entregas. Es por ello que para este nuevo origen están poniendo toda la carne en el asador para recuperar la ilusión y las buenas críticas y para que todas las versiones luzcan lo más espectacular posible. Se rumorea que aparte del modo 4K de Xbox One X, están trabajando también en un modo 1080-60, haciendo las delicias de los que piden mejor frame rate. Se ha filtrado el listado de logros de Super Hydra a través del portal especializado True Achievements. Hemos podido conocer que llegará primero a Xbox One y Steam el 20 de septiembre, sin fecha para other platforms por el momento. Este frenético shooter de scroll lateral pondrá a prueba nuestras habilidades como pilotos galácticos contra hordas de enemigos. Super Hydra nos brindará todo lo que un juego de este género debe tener, como por ejemplo jugabilidad de la vieja escuela, estilo visual retro, cooperativo, montones de niveles y secretos, aparte de una banda sonora original con más de 60 canciones. Tenemos ya muchas ganas de echarle el guante a Super Hydra, del que próximamente tendréis nuestro análisis. El pasado mes de junio, Microsoft anunció que el espectacular juego de lucha free-to-play, Killer Instinct, llegaría a Steam a finales de año. Aunque esto aún no ha sucedido, en el foro oficial del juego su community manager ha anunciado que cuando ocurra, lo hará siendo compatible para el juego cruzado con las versiones del Windows Store y Xbox One. Justamente ayer se actualizó el juego con un parche de unos 2 GB del que no conocíamos los detalles, ni se vio ningún cambio aparente, algo que motivó a los fans a preguntarse qué había de nuevo. Rookie Shell, el encargado de emitir este comunicado, solo ha dicho que llegará en las próximas semanas. Ya tenemos confirmación oficial por parte de Rockstar Games de que L.A. Noire llegará a Xbox One y Xbox One X. Llegará, como era de esperar, con todo el contenido adicional hasta la fecha y vendrá totalmente mejorado técnicamente. En cuanto a la versión para Xbox One S, el juego se ejecutará a 1080p, mientras que en la versión para Xbox One X contará con las texturas de alta calidad a 4K. L.A. Noire es la historia del veterano y recién acuñado detective Cole Phelps que debe investigar una escalada de casos inspirados en crímenes del mundo real. Eso sí, habrá que esperar al 14 de noviembre para poder hacerse con él. Forza Motorsport 7 ha completado su desarrollo
y ya está todo listo para empezar a producir las copias físicas que se pondrán a la venta. Además, se ha confirmado que el 19 de septiembre tendrá una demo, tanto en su versión para Xbox One como para Windows 10. Para celebrar el lanzamiento de Forza Motorsport 7, Microsoft estrena el anuncio llamado Coches Musicales, en el que vemos a varios corredores frente a frente en una recreación del juego infantil de sillas musicales, solo que estas han sido reemplazadas con algunos de los coches más exóticos. La demo nos permitirá correr en tres carreras únicas, Dubai, Nürburgring y Mugello, aparte de probar el Porsche de portada y otros dos bólidos más. Esta nueva entrega de Forza contará con más de 700 coches y estará disponible en todo el mundo a partir del 3 de octubre. Aquellos que hayan adquirido la Ultimate Edition podrán correr un poco antes, concretamente el 29 de septiembre. El estudio ha confirmado vía Twitter que del 15 al 16 de septiembre los usuarios de Xbox One tendrán la ocasión de probar la beta abierta de Raiders of the Broken Planet. La beta permitirá jugar las dos primeras misiones del título. Primer asalto y pendiente de un hilo. La primera de las misiones será un tutorial, protagonizado por Jared, el líder de los Raiders. Y en la segunda podemos jugar libremente solos o en multijugador para rescatar a un guerrero legendario y reclutarlo. El 22 de septiembre se pondrá a la venta la primera campaña de las cuatro que conforman la historia, Alien Myths, a un precio de 9,99 euros. Y esto ha sido todo en nuestro resumen semanal. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darle al like. Para ampliar cualquier noticia que te haya interesado, para estar al día minuto a minuto de la actualidad de Xbox, podéis entrar a nuestra web generacionxbox.com o buscarnos en las redes sociales. Un saludo y hasta la próxima semana.